Son las 3:24, lunes 27. Estamos por comenzar el primer show. El primer show que será Luisito Comunica, Los Tres Tigres y Memo Villegas. Como parte de esta maratónica grabada de temporada, hacemos una pausa, comemos. Bueno, acompáñenme porque nada más quiero que vean un poquito de esta locura de vida que nos estamos procurando. ¿Verdad, Minche Chucho? ¡Sí! Yo soy el escorpión. Ya no hay cables que brincar. Ahora solamente hay un escalón. Mejor, ¿no? Y que dice Watch, que se ve clarísima la letra. Ah, sí. Watch your step. Cuidado con el perro, significa. Ya tenemos mascota, ya. Tú. Por ejemplo. Qué padre que estamos estrenando mascota en nuestro programa. Lo que tengo que hacer para comer, amigos. Ese es el que tienes que calentar. Entre más aplausos, menos ropa. Chica de entrevista, no puede ser. Golosa. 6, 5, 4, 3, 2. Señoras y señores, se metió el sol y nos cayó la noche con Alex Montiel. Hoy tenemos como invitados al youtuber número uno de Latinoamérica, Luisito Comunica, y a la estrella de Hollywood. Open mic, Chucho. Sí, te escucho. Chucho tiene ensayando como 10 días su entrada y no puede pronunciar Tres Tristes Tigres. Ya, Tres Tristes Tigres. ¡Tres Tristes Tigres! ¡Qué bruto focalicero! Cuatro once. Ya soy otra vez Alex Montiel. Vamos con la entrevista de Luisito. Vamos a grabar. ¡No puedo creerlo! El famoso youtuber internacional Luisito Comunica. El famoso Alejandro Montiel, entrevistador. ¡Wow! Bienvenido, Luisito. Gracias. ¿Cómo te sientes con tu faceta ahora de actor de doblaje? Mira, ya es una nueva carrera para mí. Ajá. Dejaste ya YouTube ya, completo. Esas cosas pagan basura en comparación a lo que paga el doblaje. Sí, el doblaje paga cabrón. Amigos, son las 5 de la tarde con 6 minutos. 5 o 6 vamos a hacer esta dinámica y bueno, vamos a jugar Chucho, Mano y yo contra los Tres Tristes Tigres que vienen directamente desde Monterrey para el mundo. Miren cómo se hacen. Mira, se están haciendo masaje, como es parte del apoyo, parte del ritual que tienen estos muchachos que son compañeros, músicos, amantes, comediantes y todo lo demás. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Luisito, con su conocimiento, nos va a decir algunas preguntas. ¿De qué va? Es como, es adivinar el precio, ¿no? Más o menos. ¿Cuánto cuesta llenar tu tanque de gasolina en Venezuela? ¿Qué tipo de carro? A ver, pues cualquier coche chiquito, 20 chiquito, litros. Ajá. ¿A tipo un Subaru o algo ajá, así? Ajá, sí. 1,500 pesos. No mames, no. O sea, puedes llenar tu tanque en Venezuela como por un dólar, algo así, ¿eh? O sea, no. Es muy, 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 muy barato. Estamos aquí en el backstage, acabamos de darles una paliza a mis compadres. Pensé que eras más honesto. Híjole, cabrón. Tú aplicaste la misma, o sea, al principio, no, justo esa dijiste, vamos a decir. Pero uno no más. Lo hice, nomás te di ideas, sí. No lo hice. No, es un programa, dale chance. Legal, es legal. No, oye, no sean montoneros, ¿qué hubo? Yo también tengo uno doble rodada. ¿Eh?
No sean así, güey. ¿Por qué? Es la primera vez que hacen ese concurso y hicieron trampa. Te lo prometo que no hicimos trampa. No, para no, los próximos que vengan, tengan cuidado nada más. Esto no es legal. Esto no es legal. Te lo prometo. No van a ganar. Ah, no le imagino. ¿Cómo Villegas? ¿Ya presentes? Sí, de la familia de Kalimba. Tengo entendido. Pues, lejana, yo también por ahí me lo pregunto, pero... Uno de los mejores actores de comedia de esta generación. Gracias. Pedro, recuerda por haber hecho El Teniente Harina y muchos otros sketches que están rodando por ahí y muchos proyectos que vienen, está cabrón, se viene, ¿no? Se viene chingón. Qué chido, güey. Pues bienvenido, un gusto, hermano. Wey, un gusto. Dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco. Un pinche cumbión bien loco. De la tarde. ¡Oh! ¡Parejita! ¡Parejita! ¿Cómo está? Andamos aquí. Ahora sí que revisando aquí todas las mujeres que andan. Huele como a hierba quemada, ¿no? ¿Sí? ¡Ah! Huele a caca de chango. No huelo. Nada más siento. Bueno, pues, talco de bebé. 7 de la noche, acabamos el primer show. Vamos con el siguiente. Todavía nos queda un show completito. Pues 7:39 del lunes 27. Y vamos a hacer una junta para grabar el otro programa de aquí hasta que el cuerpo aguante. Para grabar un programa en 5 minutos. Mi querido Pollito está aquí de México para el mundo. Saludos al buen Jesucristo de California. La bendición. Déjame decirle una cosa. En el autograbado de aquí en la esquina le gritan ¡Puki! ¡Puki! Y todos ellos siguen pensando ¿qué hacer? No mames, claro. Sí, fue totalmente cierto. Ya del martes. Estás 28. Haciendo un behind the scenes de... Estás haciendo un reality de lo que tardamos, lo que hacemos durante toda la semana. Y esto es apenas el lunes. Así terminamos este lunes con mucha diversión, con mucha adrenalina. Bailando como chavos, como chavos. Segundo día. Cuando se estuvo chuponcito, estuvo muy cagado. Okay. No le sale. Estoy grabando audio de todos. Señor. No, no, ¿dónde contesta? No le mandé mensaje. Yo también le mandé mensaje, güey. Grabando cámara también. Son las 10 de la mañana, acabamos de grabar El Escorpión al Volante con Manu y Xuxo, próximamente lo verán. Y ahorita vámonos a grabar, ¿qué vamos a grabar? News. Vamos a grabar news y vamos a grabar anecdotario. News lo aplicamos en el lobby y vamos a grabar anecdotario en mi cuarto, ¿va? Papacita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al anecdotario versión... gitana. Ya estamos de vuelta en la camioneta y ahora sí ha llegado la hora de comer. Sí. Ah, qué rico. ¿Qué hora es? Son 3:30. Ahora vamos a comer y sigue aquí con nosotros Long Rods, que se va a quedar unos cuantos días. Tengo entendido unos 10 años más. Sí. Vamos a comer en el que se ha convertido en nuestro lugar favorito de nuestros días aquí en California. Boiling Crab. Así es como se come. Como unos dioses. Pinche mano, ¿cómo tragas, cabrón? Churrito. ¿Y tus burritos no los extrañas? Ahorita no, cabrón. ¿Rayas a mí? Le tuve que pegar durísimo a las rayas a mí, mi querido Xuxo. ¿Cómo Xuxo murió? Amigos, estamos haciendo una especie de reunión creativa viendo a Ensalada de Locos, güey. Está muy cagado, mira, el George está editando. Bien, lo siento. Y estamos viendo a Loco Valdés, Alejandro Suárez, está muy cagado. Está muy cagado. Taxac día. Sospecho que ese no va a pasar la verificación, no sé por qué lo... No sé por qué me lo imagino. Muchachos, ya, sí, vamos rumbo con Kenia Oz para grabar Escorpión al Volante. Eso lo verán más adelante. Por favor, no me empiecen a bombardear con peticiones de que lo saque, porque
porque tenemos muchos, 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 muchos contenidos y poco a poco los vamos a poner. Estás igualito, tu hermano, te parecen un buen. Es lo que dicen. Está igualito. Pero yo en guapo, ¿no? Obvio. Un minuto y 37 segundos más tarde. Eso que grabamos con Kenia va a salir un pedacito, después la vamos a entrevistar y ahorita nos vamos al canal. Vamos a grabar dos programas el día de hoy. Yo creo que ese es el día, hasta ahora, que más invitados hemos tenido, ¿no? Fuerza Régida viene. Haciendo de cuenta que Fuerza Régida es una persona, tenemos 10 invitados el día de hoy. Entre los dos shows que vamos a hacer. Antes de empezar las grabaciones, vamos a grabar otro Escorpión de Volante con Larry Hernández. Así que vénganse, esto todavía no acaba. Dijera el escorpión, uy, uy, ya tenemos lugar. Tenemos lugar con nuestro nombrecito y toda la cosa. ¿Listo, señor, o qué? Estaba viendo la banda MS. ¿Lo viste? Tres horas después. Bueno, grabamos lo de Larry y ahora estamos aquí con los flamantes escritores. Mi equipo, yo. Nos vemos todos menos flamantes. Bro. ¿Qué hora es? 3:04 del miércoles. En media hora empieza el programa y todavía no terminan. Estamos empezando. No, no hemos leído. Show completito con muchos invitados, pero estoy contento porque está fluyendo las cosas. Vamos a hacer la dinámica. De repente grabamos en desorden. Eso está chistoso. No precisamente van a poder decir, es que ya estaba cansado en tal parte del show. No, es que hay unas cosas, lo del final lo grabo al principio, lo del principio a veces que lo grabo al final. Esta dinámica es como de la primera parte, pero se grabó hasta el último y demás. Rayas a mí. Tan fácil. Y no necesito de caballos, ¿eh? Yo nada más. Oye, tan fácil. Tan enojarme. Fácil que es lograrlo montándote un trajecito, ¿no? Mira. Con borrita. Ahora sí que tiene borrita el muñeco. Se quedó trabado, mi carnal. Estoy en hibernación, pendejo. ¡Hola, verga! ¿Te dolió, pendejo? No mames, ¿no te rompiste la mano? ¿Y por qué te quita? No, pues para que no se lastime. Imagínate que entré así, güey, pues no. Ya del jueves. ¿Qué tal se la pasaron? Súper, sí, hombre. Maravilloso, muchas gracias. Maravilloso, muchas gracias. Ya. No sé. Tú estás muy bien. Inevitable. Ay, no. Es que sí la tiene más gruesa. Nos somos 3 millones. Cuando son la 1:44 de la mañana, terminamos los dos shows, pero no cenamos. Y no cierro la puerta porque ya se me acabó la fuerza de mi pompa izquierda. Chuchito. Todo muy bien, amigo. Güey, me encanta estar en tu show. Seguido. Manu. Chingón. Muy bien. Al 100. Al 100. Al millón. Bueno, ahora vamos por una cena de reyes. ¡Boom! Mucho después. 5:54 de la mañana. Ya tengo aquí mis maletas. Es el día jueves. Y pues es hora de irnos a otra ciudad. Así es esto, muchachos. Ayer estábamos grabando los shows. Y ahorita ya es hora de ligarnos a otra cosa para seguir generando contenido. Ahora nos vamos al otro lado del país. Está muy cañón. Es uno de los viajes más pesados. De costa a costa. Vámonos al estado de Florida.
muy cerca de Miami, porque se lanza el tráiler de Rápidos y Furiosos, y además vamos a tener entrevistas con el elenco. Rápidos y Furiosos 9. Vamos a estar con John Cena, vamos a estar con Vin Diesel, con Ludacris, con Tyrese Gibson, con Michelle Rodríguez. Algunos están por confirmar, varios de estos que les acabo de decir, es una realidad que estaremos con ellos platicando. Prácticamente por los cambios de horario también, todo este día va a ser de viaje y mañana ya serán las entrevistas, el evento, un concierto reggaetonero y toda la cosa. Estoy ya quedándome dormido, pero quería grabarles así lo ultimito de este día, de este jueves. Prácticamente fue todo el día de aeropuertos y aviones y demás. Son aproximadamente las 9 de la noche y me tengo que despertar a las 6 de la mañana más o menos. Pero va a estar medio cansado y nos vemos mañana viernes para otro día. Continuamos con el día a día de mi vida compartida para ustedes. Espere, por favor. Cuando son las 7:17 de la mañana desde Miami, Florida. Así es, ya estamos en Miami del otro lado de este país. Vámonos, porque tenemos que ir a ver lo de Rápidos y Furiosos. Así grabamos Escorpión y demás. Vamos a las entrevistas. ¿7:46 llegamos? Miren todos los que van a estar hoy. Y obviamente Memo Aponte. El niño con barba, así es. ¿Por qué no encontrarme en un evento de Rápidos y Furiosos 9, amigo? Muy bien. ¿Qué tal? Ustedes van a descubrir, ya podemos decir por sí, qué te encuentran. Claro, pero por supuesto, ya salió. El señor va a ser la voz del sobrino de Toretto en Netflix. Tony Toretto, así es. Ya soy parte de la familia, amigo. No puedo creerlo. Soy un bebé en esta franquicia. Déjame decirte que para ser parte de esta familia tienes que ser pelón. A mí me hicieron parte hace algunos años y necesitas reparte, porque todos los que salen ahí tienen que ser pelones. ¿Te hicieron pelón? Obviamente. Por eso estoy así, no por otra cosa. O sea que me van a tener que rapar muy probablemente, güey. Así es. Yo creí que me tenía que dejar la barba, por eso traigo barba. Nunca me han visto con barba en ningún video. Hoy tengo barba. Va a ser de locura el día. Va a estar cañón. Muy intenso. Un concierto, creo que es la primera vez, amigo, que se hace un concierto para lanzar un trailer así. Sí, un evento para lanzar un tráiler. Y el Super Bowl es en, ¿qué? 2 días. O sea, estamos a punto de comenzar este evento. Está bien chida la playera. Dios santo. Vámonos. Today are phenomenal. This is such a special movie for us because we really are a family. Y bueno, es así como termina mi día, mi semana. Son exactamente la medianoche. La medianoche. Sí, termina mi semana en Miami. Mañana regreso ya a México. Está haciendo un clima increíblemente deprimente. No puedo abrir esto, pero créanme, está lloviendo muy cañón. El punto es que muchas gracias por ver todos estos 5 días. Nada más me quise aventar este videito para mostrárselos, para compartírselos, porque a veces la vida es una locura y me encanta vivir así. Me acostumbré, no sé si es bueno o si es malo, pero me hice adicto a estar deprisa, a estar aprovechando el tiempo, a estar en una cosa, en otra. Mañana ya regreso con mi familia. Esa será otra historia, eso será otra cosa. Síganme en las redes sociales porque pues también ahí saben que les comparto un poquito de mi vida, una asomadita ahí con mis enanos, con mi esposa. Ya regresaremos próximamente a hacer más cosas, a hacer más videos. Y paciencia, por favor, yo les mostré, les compartí por buena onda, no para que me empiecen ahí a bombardear con presión, porque suficiente presión tengo ya. De que cuando saco tal video, de que cuando saco de eso, que cuando. Por favor, paciencia. Poco a poco les voy a ir compartiendo los diferentes videos que vieron que grabé. Y además, no pierdan el estreno de Nos Cayó la Noche con Alex Montiel. Hay diferentes plataformas para verlo. Y también, obviamente, a través de Estrella TV en todo Estados Unidos. Yo soy Alex Montiel, pasará chido. Nos vemos en el cine. ¡Bum!